Es un honor para mí presentar en este escenario del Jockey Club en la noche de presentación a una belleza mundial y que por suerte para nosotros aceptó en esta oportunidad presidir el jurado. Me estoy refiriendo a la bellísima Miss Mundo 1967, Madeleine Hartog Bell. Buenas noches y bienvenida. Flores para una bella. ¿Cómo te sientes? Oh, sumamente feliz de estar de regreso en casa, sobre todo después de tantos años. Fuerte aplauso para Madeleine. Cuéntanos cuáles son las razones que esta vez te motivaron a aceptar la presidencia de este jurado. Bueno, primordialmente el saber que estaba este evento destinado a la preservación de las líneas de Nazca. Como peruanos no podemos descuidar nuestro patrimonio nacional, y eso lo sé yo bien estando fuera por tanto tiempo. Y luego, porque quise ser partícipe de un evento de tanta categoría y que nos va a llevar tan alto, porque de eso sí estoy convencida. Además, ustedes han visto que las chicas están estupendas. Quiero comentarte que este año se institucionaliza el premio Emma McBride, que te lo quiero mostrar. Mira, vamos por acá, si me acompañas. Es el trofeo que va a recibir Miss Perú 94 y de ahora en adelante todas nuestras Miss Perú. Es un diseño bañado en oro de Guillermo Sago, gentil donación de Interbank ICA. Emma McBride, nuestra Miss Perú 1930, reconocida por su garbo internacional, por su distinción, estará con nosotros entregando este premio el próximo 10 de abril en la Huacachina.